Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Puedo ayudarle, señor? Eso espero. Me llamo Scott Selvin, soy detective privado. Estoy investigando el caso del asesino del origami. Me gustaría hacerte algunas preguntas. Mi hijo está muerto, señor Selvin. No tengo nada más que decir. El asesino ha secuestrado a otra víctima. Un niño de 10 años. Como tu hijo reza. Tengo 4 días antes de que encontremos su cuerpo en un descampado deshabitado. Nadie hizo nada para salvar a mi hijo. Ahora, si no le importa, muévase, señor. Tal vez sepas algo que ayude a salvar las vidas de otras personas. No fui capaz de salvar la vida de mi hijo. No veo cómo podría salvar las vidas de otros. Oh, ¿tienes inhaladores? No me quedan. Y así al menos no vine con las manos vacías. Al fondo de la tienda, a la derecha. Gracias. Buenas noches, señor. ¿Busca algo en particular? Dame todo lo que tengas. Y no intentes nada. ¡Abre la caja, imbécil! ¡Pon el dinero ahí! ¡Mierda, eres sordo! ¿Vas a abrir la puta caja o qué? No, señor. No tienes derecho a robar ese dinero. He trabajado muy duro para... ¡Eh, tú! ¡Ven aquí! ¡He dicho que vengas ya! ¡No te muevas! ¡Manos arriba! ¡Las putas manos en alto o disparo! Calma, no te dejes llevar por el pánico. Nadie quiere hacerte daño. Vamos a calmarnos y todo saldrá bien. Yo estoy muy tranquilo. Y todo va a salir de puta madre. Me llamo Scott. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Andrew. Me llamo Andrew. ¿Hay alguien en esta vida que te importe? ¿Una novia? ¿O familia? Sí. Una hija. Es pequeña. Se llama Jessica. ¿Qué pensaría Jessica si te viese aquí? ¿Qué le pasaría si las cosas saliesen mal? En realidad no quieres disparar a nadie. Estoy seguro de que encontraremos la forma de salir de este lío, ¿eh? No eres un asesino, ¿verdad? Solo quieres un poco de pasta. No quieres disparar. No soy un asesino. ¡No soy un asesino! Todavía no has hecho nada grave. Si bajas el arma, nos olvidaremos de todo esto. Fin de la historia. Solo tienes que... ¿Nada grave? ¡Joder! ¿Qué coño crees que hago aquí? Buen intento. Casi me creo toda tu mierda. Un millón de gracias, señor. No sé lo que habría pasado si no hubiese estado usted aquí. Bueno, al menos no viene para nada. Buenas noches. Cuando mi hijo, Reza, desapareció, recibí una carta con el ticket de una consigna. En la consigna encontré esta caja. No entiendo lo que significa, pero creo que se trata de una especie de mensaje del hombre que se llevó a mi hijo. ¿Puedo?
llévese esta caja si le sirve de algo. A mí no me ayudó a salvar a Reza. Pero tal vez le ayude a encontrar al otro niño. Señor Selby. Empezaba a creer que no encontraría nada bueno en este. Pero ahora veo que me equivoqué.